Hola amigos, antes que nada espero que estén disfrutando totalmente de estos carnavales, ya que estamos inmersos en estas divertidas fiestas. En cuanto al deporte se refiere, hoy destacamos el encuentro de waterpolo masculino entre el Club Natación Metropole y el Club Waterpolo Caballa, y el enfrentamiento de división de honor de baloncesto en silla de ruedas entre el BSR AC Gran Canaria y el Grupo Norte Valladolid. Así que sin más retraso, damos paso ya, como siempre, a nuestro programa Canal Deportivo con titulares. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en la tarde del sábado en el estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano por 2-0, que le vuelven a alinear en los puestos de descenso. Esperemos que cambie esta dinámica de resultados negativos, ya que en las jornadas venideras vienen los grandes al estadio de Gran Canaria, como el Barcelona y el Real Madrid, por lo que se va a poner más difícil la consecución de puntos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. La Academia Náutica de la Federación Insular de Vela te ofrece obtener la licencia de navegación antiguo titulín en un solo día. Te permite manejar embarcaciones de motor hasta 6 metros de eslora y motos de agua tipo C en navegación de día, alejándote hasta 2 millas de la costa. Infórmate en el teléfono 928-291-567 o en nuestro correo o página web. Nuestra experiencia y profesionalidad nos avalan.
El Club Balonmano Rocasa Gran Canaria AC conseguía una importante victoria por 32 a 25 ante el penúltimo clasificado, el Jofemesa Oviedo, que le permite seguir comandando la clasificación de la División de Honor del Balonmano Español Femenino. Por otro lado, nos congratulamos de que Paco Santana, entrenador de este equipo, haya sido dado de alta del hospital donde estaba ingresado. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. El Rocasa Gran Canaria se sumó una importante victoria ante el Jofemesa Oviedo con un resultado de 32-25, conseguida el pasado sábado por la tarde en su pabellón del Antonio Moreno de Telde. Una gran primera parte donde los jugadores iban recuperando la confianza en el juego tras sufrir la primera derrota en la pasada jornada. Un partido que se le daba bien desde los primeros instantes del partido. Carlos Herrera no se fiaba del rival y optó por jugar con las jugadoras de más nivel. El partido se iba al descanso con 7 goles de ventaja para los locales, 17-10, y en donde se imponían con un buen juego que hacía mucho daño a las jugadoras del Jofemesa Oviedo. Ya la segunda parte comenzaba sin bajar los brazos el Rocasa Gran Canaria, donde ya disputaban minutos jugadoras menos habituales, como Carmen Toscano, Davía Peña, Pinto Uriallo, Jocelyn Álvarez y Dara Hernández, que aprovechaban la ocasión para disfrutar de los minutos que le daba su entrenador y tener mucho más confianza de cara a los partidos de competición europea, que se le avecina. Terminaba el encuentro 32-25. Máxima goleadora serían Davinia López con 5 goles por el Rocasa y Palicio con 8 por el Jofemesa Oviedo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil. Administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente y SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84, segundo G. O llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Mal partido el disputado por el BSR AC Gran Canaria en la tarde del sábado en el pabellón García San Román en su enfrentamiento con el grupo Fundación Norte de Valladolid y con el cual perdía por 43 a 57. Mal partido el disputado por el BSR AC Gran Canaria que perdía en la tarde del sábado por 43 a 57 ante Fundación Grupo Norte de Valladolid en el pabellón García San Román. No
El encuentro resultaba sobre el papel muy interesante, dos equipos de nivel parejo, el primer partido en feudo propio y la necesidad de ganar para olvidar la derrota de la pasada semana. Pues bien, solo se cumpliría la premisa incontestable de jugar en casa, ya que una mala entrada en el parque del conjunto amarillo decantaba el final del primer parcial, con un balance de 10 puntos, 6-16, señalaba el electrónico. A la postre resultaría definitivo. Sin ser un gran partido, el equipo pucelano se llevaba de forma justa al envite. Volverían a cometer los errores de la primera jornada, jugadores que debían tomar responsabilidad en ataque no tuvieron el día, fallando canastas fáciles. Se cerraba mal el rebote, permitiendo al cuadro visitante tener varias oportunidades en ataque y lanzamientos precipitados al principio de la posesión. Al final, 43-57. Los máximos encestadores serían Maldonado con 13 puntos por el BCR hacia Gran Canaria y Jasso con 18 por el Fundación Grupo Norte. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35%. Del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos al momento de la lucha canaria. En esta ocasión les vamos a ofrecer el enfrentamiento que disputaron el quinto clasificado de la primera categoría, el Roque Nublo, ante el colista, el Doctoral, y que terminaría con victoria para los amarillos por un aplastante 12-6. Terrero del cruce de Arinaga la lucha de primera categoría entre el titular del Terrero, el Roque Nublo, y el Unión Doctoral, y que terminaba con la victoria aplastante de los de casa por 12-6. El Unión Doctoral acudía a esta cita además de ser el colista de la categoría, sin sus puntales sancionados Joan Lajo y José Antonio Santana, que tuvieron que presenciar la lucha sentados en la grada, además de la ausencia de Isaac Frías. Empezaba la contienda con superioridad visitante, que se adelantaba en el electrónico 1-4, ventaja que enseguida la media del equipo local cortaba, dejándola anotar hasta el final de la lucha a 2 puntos, ya que su marcador final llegaría hasta 6. Poca historia tendría esta luchada, ya que la superioridad del Roque Nublo sería escandalosa, ya que conseguían un marcador final de 12-6. En juveniles el resultado sería favorable también para los de casa, 12-10, y en cadetes la victoria sería para el Unión Doctoral por 8-28. Después de esta jornada, la clasificación la encabeza el Unión Galdar con 33 puntos, seguido del Castro Morales con 32. Cierra la tabla el colista, el Doctoral, sin ninguna victoria y con 0 puntos. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, que ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo, consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente, SISUAP.
Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El Club Natación Metropole tenía un duro hueso de roer en su enfrentamiento del mediodía del sábado ante el Club Waterpolo Caballa de Ceuta. Al final la victoria sonreiría a los norteafricanos por 8 a 10. El Club Natación Metropole perdió por 8-10 ante el Club Natación Caballa en partido correspondiente a la 15 jornada del Campeonato de Liga de Primera División Nacional. Con este triunfo el conjunto ceutí se afianza en la zona media de la clasificación, mientras que el Metropole sigue en la baja peleando por eludir el descenso. Los parciales del encuentro fueron los siguientes: 3-1, 2-5, 1-2 y 2-1. El Metropole jugó un buen partido, sobre todo en el primer cuarto y el comienzo del segundo, donde llegó a mandar en el marcador por 4-1. Pero el cuadro ceutí empezó a mejorar su rendimiento y le terminó dando la vuelta al marcador antes del descanso, 5-6. En la segunda parte, el Caballa ganó el tercer cuarto por 1-2 y el Metropole se impuso por 2-1 con muchos errores en la defensa de ambos equipos. En los últimos instantes, con el marcador 8-9, el Metropole gozó de ocasiones para empatar, pero fue finalmente el tanto de Orostegui el que sentenció el partido 8-10. Anotarían por el Metropole Eduardo Parra 3 ante Quintana 2, Iñaki, Tito Cubero y Raico 1, y por el Caballa Alejandro Orostegui, Jaime Barreiro, Aguilar 2, José León, Jesús Barreiro 2 y Molina 2. Llegamos al momento de la entrevista. José Luis López entrevista al presidente de la Federación Canaria de Rugby, Jorge Rodríguez, en su sede para hacer un repaso del año que ha pasado. Hola, buenas noches. Estamos en la entrevista del canal deportivo y bueno, hoy estamos con la Federación Canaria de Rugby y con su presidente, Jorge Rodríguez. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jorge. Bien, ¿qué balance sacamos de este año pasado? ¿Cómo ha estado la evolución del rugby canario? Bueno, el año pasado la verdad es que fue un poco un año complicado. No sé exactamente cuáles serían las causas, porque al final lo que viene a ser es como que coinciden una serie de factores de unos clubes y otros, ¿no? Y al final el resultado es que parece que todos atraviesan ciertas dificultades. Pero bueno, lo que sí es sorprendente o importante es que han tenido capacidad de reacción todos ellos y ha mejorado mucho la perspectiva para este año. Porque además este año la liga pues ha empezado bien y se ha solucionado todos los problemas que había. Sí, bueno, ha empezado bien, vamos a decir, porque hemos conseguido resolverlo. Hemos tenido, como le ha pasado desgraciadamente a todo el rugby español, y tengo oído también que quizá a los deportes de contacto en general hemos tenido problemas con los seguros, las compañías de seguros, que ha sido muy difícil conseguir lo que podíamos entender como un precio razonable por unas pólizas, ¿no? Y de hecho ha habido en otras regiones, la Federación Gallega, creo, la Asturiana, han tenido muchísimos problemas para conseguir unas pólizas asequibles, y aquí pues también nos vimos un poco
arrastrado en esa situación, aunque al final más o menos se pudo resolver. Y hemos empezado con cierto retraso, entre otras cosas por eso. Uh-huh. Pero en fin, ya arrancamos. En cuanto a lo que es el tema de los equipos, ¿hay menos equipos, más licencias, menos licencias? No, por eso te decía que si bien digamos que el año pasado fue como una especie de pequeña travesía difícil por el desierto, pero han reaccionado muy bien y hemos no solo hemos conseguido sacar las ligas para adelante y con equipos como las anteriores, sino que más ligas. Es decir, este año el cambio importante ha sido como ha resucitado la, vamos a decir, la liga femenina, que el año pasado no se disputó. Desapareció, sí. Exacto. Con pocos equipos, pero bueno, por lo menos la cuestión es que la actividad esté, ¿no? Porque eso es lo que hace que también se anime más gente a participar. Si no hay actividad o no hay competición, pues se olvida, ¿no? Y termina desapareciendo del todo. La senior continúa y este año como novedad, pues tenemos las categorías, hemos pasado a denominarlas por la edad, porque en rugby las categorías no son exactamente igual que los otros deportes, ¿no? Por temas de seguridad se hacen con un poquito más de edad. Entonces tenemos ahora senior masculino y femenino, sub-21, sub-18, y después ya a partir de ahí lo que son cadetes, infantiles y esto, eso se hacen por islas, ¿no? Hay actividad escolar en Tenerife y aquí en Gran Canaria, y en Fuerteventura también tiene. O sea, que ya en categorías pequeñas. Sí. Antes era todo un poco más disperso, algunos clubes tenían algunos niños, pero ya se han empezado a organizar, bueno, en Tenerife ya se hacían también antes, juegos escolares y actividades de concentración. Ellos no tienen, porque aparte son modalidades de rugby reducido, que no siempre, no son 15 contra 15 como en senior, por ejemplo. Entonces no se hace una liga tan disputada, sino en formato de concentración. Se juntan todos los niños, hacen un poquito de actividades, algo de juego, bueno, sea más divertido para ellos, ¿no? Y un pequeño partidillo o eso. Uh-huh. Y entonces pues hay actividades de esas, como digo, en Tenerife, aquí en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Y en cuanto a los seniors, ¿se han vuelto a recuperar los equipos de las islas que habían desaparecido? Sí, bueno, el de Fuerteventura ha vuelto a la competición. Lanzarote al final no tenía gente suficiente como para afrontar la competición entera, y bueno, hay que reconocer que, digamos, han sido serios, han dicho, mira, no vamos a llegar a la competición. Porque aparte completa, los seniors tienen la obligación de tener equipos de base, ¿no? Como obligación, vamos a decir, el equipo que tiene una recomendación. Exacto, el equipo que tiene aspiraciones para subir a categoría nacional, ese sí está obligado, porque para jugar la eliminatoria de ascenso a nacional le van a exigir haber tenido un equipo juvenil compitiendo. Nosotros aquí en Canarias lo que quisimos para impulsar eso, dijimos, oye, sí, que no lo impusimos, digamos que hacíamos una solicitud encarecida de que por favor tuvieran un equipo juvenil, porque lo que queríamos era que se promocionara, obviamente, porque temíamos que en una época el rugby aquí se convirtiera en una especie de, no sé cómo decir, de competición de dinosaurios, sí, que aquí, además, pues como el nivel era un nivel relajadito, pues bueno, todos jugábamos todos muy veteranos y al final va a convertirse esto en una liga de viejetes, ¿no? No era la idea, queríamos que se promocionara. Y sobre todo a la hora de llegar a los colegios, bueno, pues se va a conseguir remozar, ¿no? Claro, sí, es decir, iba a decir que aunque ahora los que hemos jugado las Ligas Canarias durante toda esta década hacia atrás, pues seguimos mucho jugando, que ahora hay bastante actividad de veteranos también, porque vienen muchos equipos de fuera, ¿no? También, que es un destino muy apetecible para ellos, ¿no? Venir a Canarias a jugar en invierno un partido de rugby de veteranos, pues para ellos es maravilloso. Pero la idea no era esa, la idea es que se promocionen colegios, que se está haciendo, me consta, en todas las islas donde hay actividad, pues los clubes están haciendo un trabajo encomiable de promoción y difusión del rugby para eso, para ir sacando cantera. ¿El tema de licencias ha subido, ha bajado, se ha mantenido? La cifra exacta no te sabría decir, pero sí, yo creo que este año subiremos, lógicamente, no una gran cosa, pero en fin, yo por lo menos con un 10% más de fichas podemos llegar. Importante, ¿no? Sí, sí. En cuanto a las variedades, a variedades de este rugby, pues claro, antes había un rugby, era el que se jugaba, pero ahora hay rugby con menos jugadores, rugby sin contacto, hablamos del touch, hablamos del rugby 7. ¿Sí? Sí, bien, a ver, siempre de alguna más o menos se habían jugado estas otras modalidades, pero pasa que era de manera extraoficial, a fin de temporada, en verano, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el rugby 7, que es muy vistoso, fue cogiendo mucha popularidad.
Y pasa a ser olímpico. Y ha pasado a ser olímpico por razones logísticas, no por otra cuestión. Porque es más vistoso y por tema logístico, ¿no? Es más fácil y la competición es más corta. Y es un campo más pequeño. Y, no, el campo es igual. Hay que correr. Sí, sí. No, además el rugby fue olímpico hasta el año 20 y algo. El último campeón olímpico fue Estados Unidos. Pero el formato de la Olimpiada actual, hacer una competición de rugby a 15 jugadores, como la ley, la normativa no permite jugar más de allá de dos partidos en una semana, no se procura que no sea con 4 días como mínimo de diferencia, una competición sería larguísima. Creo que de hecho el fútbol empieza ya antes también, ¿no? En las Olimpiadas. Y el rugby sería casi imposible. Y aparte, el 15 es más complicado entenderlo. Entonces, 7 es muy vistoso, los partidos son 7 minutos, pues no sé. Los partidos son 7 minutos y las finales a 10. Claro que 7 jugadores cubrir un campo entero, eso hay que correr. Hay que correr. Se corre todo el rato corriendo. Entonces, es muy, por eso digo, muy rápido y muy vistoso. Entonces, creen que eso también sea un poco una baza para ganar popularidad. Pero aquí no se hacen ligas, aquí en Canarias no se ha hecho ligas. Intentamos hacer esto se hace en formato que llaman circuito. ¿Circuito? En cada sede se hace un torneo, porque tú no vas a organizar un partido de rugby de 7 minutos, entonces organiza un torneo. Y entonces se hace una cuestión rotativa de torneo, y el equipo que participa en el mayor número de torneos y saca mayor número de puntos es el campeón de esa competición, ¿no? Pero es un poco complicado de organizarlo, y al final digamos que el trofeo canario de rugby 7 se disputa en el torneo que tiene más tradición aquí en Canarias, que es el de La Laguna, que se celebra en verano, junio, creo, mayo, junio, y en Lanzarote hacen otro. Después hemos incorporado también el rugby playa, que también se jugaba así un poco de manera informal y ha ido cogiendo popularidad. Entonces organiza un torneo muy bueno aquí en el sur, en Maspalomas. Más internacional, ¿no? Sí, viene gente de fuera. Y en Lanzarote también organiza un otro, también viene mucha gente de fuera. Y también eso está dentro del circuito canario de rugby playa. Tenemos después las categorías inferiores, juegan los infantiles y juegan a, bueno, categorías de promoción, categoría inferior, no sé decir, juegan rugby 10, que es otra modalidad, también es simplemente el mismo reglamento, tiene algunas cosas limitadas, no levantan en las tuches, el contacto está un poco más controlado, y juegan 10 contra 10 en un campo un poquito más pequeño. Y el campo más pequeño. Sí, ese sí se reduce un poquito, porque claro, son 10 niños. Y a ver, si no me dejo alguna, el y touch. Después el touch, sí, que esa es otra modalidad, que es sin contacto, es decir, en vez de al portador de balón, en vez de placarlo y derribarlo al suelo de forma en defensa, aquí lo que se hace es tocarlo. Si le toca, pues ya él debe dejar el balón en el suelo y bueno, ya está eso regulado, se sigue jugando. Y eso, bueno, pues también tiene su competición aquí. Además, aquí es de donde nace a nivel español. Sí, bueno, aquí a España se introdujo esta modalidad que viene desde Australia. Se introdujo sobre el año 98, también. Y fuimos los pioneros en jugarlo. Y después ya se extendió por el resto del país, ¿no? Y bueno, es una modalidad que en España aún no lo juega mucha gente, pero, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda es el deporte que más gente practica, porque lo practica todo el mundo. Así, yo como claro, siempre pongo el ejemplo. Aquí las ligas de empresas son de fútbol sala, ¿no? Pues allí son de esto. Y juegan las familias. No, claro, no hay contacto ninguno, entonces todo el mundo lo juega. Y hay muchísima gente federada, pero gente sin federal que lo practica, el número de practicantes es inmenso. Y en Inglaterra también, por ejemplo. Los países sajones también ha crecido muchísimo. En Francia, en Centro Europa también está jugando bastante. Uh-huh. En fin, los torneos internacionales, que desde aquí hemos participado en unos cuantos, porque, bueno, como estamos más o menos, hay muchos jugadores aquí. Que lo conocen el deporte, lo practican y bueno, pues son seleccionados o participan en torneos internacionales por ahí fuera, y hay gente de mucha, en Europa están teniendo bastante aceptación. ¿Y aquí en Canarias más o menos enganchado a la gente? Sí, bueno, va por época, sí, hemos tenido, pues La Laguna tiene una base ya asentada. ¿Y son jugadores que solamente juegan al touch? Hay gente que juega solo al touch, efectivamente, que simultanea con el rugby, pero hay muchas personas que, bueno, no les atrae tanto la parte del contacto, y en cambio, pues sí, tiene un deporte que también es muy rápido, muy bastante dinámico, divertido. Entonces, sí, no, sobre todo porque de mucha táctica y de mucha... Sí, y después tiene una característica que supongo que también lo hicieron un poco para diferenciarse, que se puede jugar, tiene modalidad masculina, femenina y mixta, se juega mixto. Es de los pocos deportes en el mundo que se juega mixto. Se permite jugar mixto, sí. Y además tampoco ahí se nota mucho la diferencia
entre el hombre y la mujer, ¿no? No, bueno, en este a lo mejor en punta de velocidad, o no sé, pero vamos, en casos individuales, quiero decir, pero el bloque no, no, en general es un deporte que permite esa coexistencia, ¿no? A niveles de nivel, bueno, niveles de nivel, y perdona la redundancia, el nivel que tiene Canarias ahora mismo con respecto a al resto del territorio español, ¿sigue estando ahí abajo, sigue subiendo? No, bueno, a ver, lo que pasa es que hay dos cosas. Una, que hace, desgraciadamente, bueno, por cuestiones económicas, básicamente, no hay equipos canarios que estén compitiendo fuera, no podemos tener una referencia. Y después las ligas, las competiciones nacionales de rugby se reestructuraron hace un par de temporadas, y lo que había tres, era lo que es División de Honor, División de Honor B y Primera Nacional, que venía a ser segunda B en fútbol, ¿no? Digamos, el equivalente. Entonces, yo para los últimos años de rugby aquí, para mí el nivel que se jugaba era equivalente a una primera B o a la, digamos, la parte media-baja de la tabla de cualquier primera B nacional. Es decir, el rugby que había aquí era un rugby bastante aceptable. Ahora hemos pasado unos años un poco más difíciles, no sé, ¿no? Pero aparte esa primera nacional ya desapareció. Entonces, porque también resultó que al final a lo mejor la primera o alguno de los grupos pues eran todos equipos de la misma provincia, porque no, al final era una especie de regional con más costos y más eso. Entonces se disolvió. La influencia sajona se ha notado en este rugby, ¿no? Sí, mucho. Aquí hay muchos residentes y muchos argentinos también, que le han aportado mucho al rugby canario, o argentinos, uruguayos, países con tradición. Y sobre todo además tienen mucha tradición de compartir y enseñar. Y eso lo ha aportado muchísimo aquí también, y en todas partes, bueno, pero nosotros... Vamos llegando al final de esta entrevista, porque sabes que en televisión el tiempo siempre es primordial, pero... ¿Qué le pedirías tú a este rugby para este año, para esta temporada? ¿Qué objetivos te gustaría que se consiguiera? Yo creo que lo bueno que apunta esta temporada fructifique, ¿no? Y cuaje esas ligas de categoría sub-21, sub-18 de promoción, todo ese trabajo con niños que siga por esa línea y de los frutos que yo estoy seguro que tiene que dar, ¿no? Lo único que hace falta es continuidad y eso al final da resultados. Para mí eso sería lo importante. Pues yo creo que no pides mucho y yo creo que al final siempre nos conformamos con poco. Con poquito, ¿no? Pues Jorge Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Rugby, gracias por estar con nosotros en estos minutos del canal deportivo y bueno, desearle lo mejor a este deporte y que siga estando ahí, porque ya lleva, ¿cuántos años lleva el rugby practicándose en Canarias? Pues no sé, porque no sé de continuo, pero van 20 y tantas ligas ya. Sí. Por eso que ya en esta última época son 20 y tantos años que lleva ahí el rugby, sigue, ¿no? Ahí seguimos. Eso es importante. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros, como siempre. Las palabras de Jorge Rodríguez, presidente de la Federación Canaria de Rugby, con un deporte que calladito y callada la boca, pues sigue ahí, no llora. Pero bueno, ahí está esa afición, ahí está esas categorías pequeñas que yo creo que es una de las cosas importantes que necesitaba el rugby canario y poco a poco, bueno, pues irá adquiriendo esas categorías, pues algún día ver algún equipo canario en División de Honor o en División de Honor B, que yo creo que ese sería el éxito total. Gracias por estar ahí, les espero en una nueva entrevista del canal deportivo. Hasta siempre. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro.
Muy buenas noches, enviciados. Una semana más nos encontramos en nuestro programa. Recuerdan que la bicicleta es nuestro protagonista. La bicicleta, el ciclista, la seguridad, la movilidad, las ciudades. Y la semana pasada, si recuerdan, estuvimos comentando someramente lo que eran las modificaciones del reglamento de circulación, que aún está en el Congreso de los Diputados y que no sabremos si en esta legislatura será aprobado. Y también comentamos sobre la ciudad, la modificación de este reglamento en la ciudad, y también lo que en estas próximas elecciones que habrán en este mes de diciembre tendremos por los proyectos de los distintos partidos políticos. La bicicleta ha ido obteniendo un mayor protagonismo cada vez más en las ciudades. Es lógica aplastante. La movilidad es lo más que interesa a muchos de nosotros, el poderse desplazar cómodamente de un lugar a otro. El automóvil tuvo su momento. Las ciudades en su momento fueron hechas para los automovilistas. Si vemos, podemos inclusive ver en las ciudades hasta tres fases diferenciadas. Antes de la explosión económica e industrial del automóvil en España, nos referimos allá en los años finales de los 50, con la aparición de la Sociedad Española de Automóvil y Turismo, la famosa SEAT, y sobre todo con el SEAT 600, que fue el que hizo que el automóvil llegara a una mayor población. Y entonces las ciudades, que hasta esa fecha eran prácticamente para los pocos coches podían haber, el peatón, la tracción con animales, aparece el automóvil, todo es rápido, todo es veloz, queremos llegar cuanto antes de un sitio a otro, se empiezan a construir las vías de alta ocupación, circunvalaciones de las ciudades, se empiezan a desarrollar cuando las ciudades van creciendo y ya no es soportable el desplazarse dentro del casco, aparecen las circunvalaciones, aparecen los famosos escaléctricos, que recordaremos que tuvimos aquí uno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y ahora pasamos de nuevo a retrotraernos en el tiempo. Ahora las ciudades están cambiando, ya no son para el automóvil, ahora la ciudad moderna es para el peatón. Para el peatón, la bicicleta, para los medios de transporte públicos, taxi, guagua, son los que tienen que tener el protagonismo en la ciudad. Y un claro ejemplo es la Avenida Marítima con su famoso escaléctrico, que en su momento era un indicativo de modernidad y a la postre ya vemos lo que ha sucedido. Aquello que se construyó en su momento como algo que nos colocaba en el mapa de las ciudades mundiales, pues ha sido eliminado para poder ver y disfrutar de lo que era el antiguo cauce del Barranco del Guiniguada, lo que era el Teatro Pérez Galdós y toda esa zona que está teniendo mucho protagonismo. Se han adecuado esas vías, el ajardinamiento, ensanchamiento de las aceras, lo que está sucediendo en muchas de las calles de la ciudad, que es el ensanchar las aceras, el estrechar las vías, para que el automóvil no tenga la comodidad y el beneplácito que tenía hasta ahora. Sí que tiene su sitio, el automóvil tiene su sitio, claro que sí, se producen desplazamientos de la ciudad, pero ahora mismo el automóvil es un claro ejemplo del egoísmo que tenemos nosotros. Si nos entretenemos por ver el número de automóviles que van en la ciudad, las personas que van cada uno de ellos, haga un ejemplo en la Avenida Marítima, verán que andan sobre el 70%, un poco más del 70%, va una sola persona. O sea, que de cada 10 coches, 7 va una sola persona. Un espacio que ocupa un automóvil que puede ser de 4x3, unos 12 metros cuadrados aproximadamente. Unas vías que hay que construir para él. Un consumo de nuestra economía que hay que darle. La dedicación al combustible que tenemos que el enganchamiento al combustible del petróleo que tenemos. Las infraestructuras que hay que construir para ese automóvil, cuando además en nuestra isla no es tan necesario porque las distancias son bastante cortas. Y además en la ciudad está demostrado que el coche es raro que llegue a los 5 kilómetros de distancia, en distancias medias. Y es ahí donde la bicicleta tiene el mayor éxito. Entonces, el código de circulación que hablábamos la semana pasada esta vez va a introducirse en las ciudades. El reglamento va a variar en muchos aspectos de lo que ahora eran atribuciones a los ayuntamientos, y ya va a tener, la DGT tendrá también sus atribuciones. La señalética también va a variar. La próxima semana hablaremos un poquitín más sobre este aspecto.
y también un tema que fue polémico en su momento, que era sobre la matriculación de las bicicletas, el casco sí, el casco no, los seguros de las bicicletas, si son necesarios, si no son necesarios. Todo esto lo volveremos a tratar la próxima semana, que espero verles ahí en nuestro programa Enviciados. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más. Hoy es un comentario un poco especial. Dejaremos atrás a la Unión Deportiva Las Palmas, que ahí sigue su lucha por evitar el descenso directo. Dejaremos atrás al Gran Canaria, que sigue luchando por los playoffs y sigue luchando por la Eurocup. Y vamos a centrarnos en un tema más genérico, en los grandes despistes nacionales, deportivos. España creo que es el país del mundo donde el despiste acoge a toda persona que llega. Los nacionales somos despistados por naturaleza, pero los extranjeros que llegan y ganan millonadas se vuelven iguales que despistados que los nacionales. Pensemos, despistada la infanta, que no sabía que el Urdangarín hacía sus cosillas fuera de sus obligaciones. O despistado el Mariano, que no sabía que el Bárcena se la estaba haciendo con café con leche y churro. Bueno, y seguimos bajando, despistada la ministra Ana Matos, que no sabía que tenía un deportivo submarino en el garaje. Bueno, ¿y qué me dicen de la alcaldesa Barberá? Despistada, que todos sus concejales están acusados de presunta corrupción. Hasta en la farándula, despistada la Belén Esteban, que su, digamos, manager le distraía algunas cosillas. Pero claro, eso ha llegado al mundo del deporte, porque los despistados son nacionales, españoles. Pero qué demonio, llega Leo Messi y se convierte en despistado, que no sabía lo que ganaba, ni dónde invertía las millonadas, y que había que pagar impuestos. Él no fue, fue papá, él de eso no sabe nada. Él firma, pero no sabe lo que firma. Es papá. O sea que tampoco sabe leer. Sí, mete goles, lo que quiera, y es el mejor jugador del mundo. De eso no hay duda. Y lo siento por los madridistas, pero es la realidad, por lo menos mi realidad. O sea que un argentino llega a España y se convierte en despistado. Pero no es el único. Ahora aparece Neymar y también se convierte en despistado. O sea, un traspasillo así de cuatro perras, vamos ya casi por 100 millones, donde no han pagado impuestos y donde han, presuntamente, engañado a muchísima gente. Les están lloviendo las querellas. Pero el pobre firmó y no sabía lo que firmaba, la culpa es de papá. ¿Se han dado cuenta que todos los deportistas le echan la culpa a sus padres? Ellos solo hacen jugar y meter goles. Y papá es quien controla las finanzas y él nadie sabe lo que gana. Y la pregunta es, ¿por qué nos tratan como idiotas? Los curritos a pies, aunque seamos futboleros, ¿somos tan tontos que nos tenemos que creer tantas estupideces? Claro, que en el mundo del fútbol hay cosas que no se entienden, incluso de mi querida Unión Deportiva Las Palmas. Porque, y cambiando el tercio, nadie entiende que en el mercado invernal, y ahí están las encuestas, que son abrumadoras, nadie lo entiende. Con una cantera prolífera como la nuestra, se nos lesionen los medios centros, o se nos vaya Julio, gracias señor, y se fiche a un suplente del equipo que es colista en segunda división. Dicen que Quique Setién dio el visto bueno, que lo conoce o lo conocía. Ojalá salga bien. Ojalá. Lo que pasa es que, claro, que se me lesionan los 15 minutos el primer día y ya, el hombre, ahora no sabremos el Montoro cómo juega. Pero
A mí me cuesta mucho creer que un suplente de un equipo de segunda división lo haga mejor que cualquier canterano de Las Palmas Atlético. Ahí lo dejo. El pobre Matías se tiene que estar subiendo por las paredes. Tantas convocatorias para que fichen un suplente de otro equipo. En fin, los despistes nacionales. Se me ha acabado el tiempo. Como siempre les digo, sean felices, esbocen una sonrisa, que les brille la mirada y el vaso, medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. La undécima jornada de la Liga Insular, organizada por la Federación Gran Canaria de Ajedrez. Los resultados en la categoría preferente serían la Caja de Canaria 2,5, Real Club Victoria 1,5, 3W3, Sociedad La Montaña 1, San Andrés Medio Guía 3,5, Centro Goya Villa de Terror 3, Hotel Avenida de Canarias, Vecindario 1. La clasificación la encabeza el Centro Goya con 35,5, Sierra La Montaña con 7,5. En Primera A, Mogán 2,5, Telde B 1,5, Anán B 1,5, La Montaña B 2,5, San Andrés B 1, Gran Dama 3, Centro Goya 3, Hotel Avenida de Canarias 1. El Gran Dama lidera la categoría con 38 puntos, Sierra El Mogán con 12. Primera vez, el Puerto de Santa Lucía 2, Telde 2, Anán 2,5, Videovigilancias Canarias 1,5, Centro Goya C 1,5, La Caja de Canarias B 2,5, San Mateo 0, Hotel Avenida Canarias B 4, el Anán con 27 puntos figura primero cerrando la tabla de San Mateo con 13. En segunda A lidera la clasificación La Caja de Canarias C con 27,5 puntos, cierra la tabla de San Mateo B con 10 puntos. En segunda B el líder es La Aldea con 30,5 puntos, mientras que la última posición la ocupa el Dominicas con 15,5. Ahorrador de electricidad Estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Por el Arucas y el líder del grupo 12 de la tercera división, como es la Unión Deportiva Lanzarote, y que terminaba con el empate a 1. Comenzaba el encuentro con los dos equipos intentando hacerse con el dominio del centro del campo, sobre todo por parte del equipo conejero, que quería demostrar el porqué de su condición de líder. Pero sería el Arucas el que se adelantaba en el marcador. Ya no se movería el resultado en los siguientes minutos, terminando el tiempo reglamentario de la primera parte con el marcador favorable al Arucas de 1-0.
La Unión Deportiva Lanzarote saldría en el segundo tiempo volcada en busca de equilibrar la contienda, poniendo cerco a la portería local, pero sin demasiado peligro, ya que la defensa Gran Canaria bien posicionada impedía que se llegara a esas situaciones. Sería en el minuto 30 cuando el Lanzarote conseguiría el gol del empate tras unos minutos de asedio en la portería de Larucas. A partir de ahí, los dos equipos intentaron romper la contienda, pero al final tuvieron que conformarse con el reparto de puntos. Sábado a mediodía en el Estadio Mundial 82 de Ginamar se celebraba una nueva jornada de la Liga Autonómica de Rugby en categoría sub-18 entre los equipos del Club de Rugby Las Palmas y el Ñandú Adeje de Tenerife. Encuentro de poca historia, ya que los visitantes vencían por un marcador contundente de 0-46, demostrando la preparación de un equipo y otro, porque mientras el Club de Rugby Las Palmas es su primer año con juveniles, el Ñandú la temporada pasada jugaría la Liga Catalana, quedándose subcampeón de ella. La primera parte empezaría desde el principio con dominio continuado de los tinerfeños, mientras que los Gran Canarios con mucha voluntad y ganas no podían parar las arremetidas visitantes. Terminaba la primera parte con un marcador a favor del Ñandú de 0-24. Segunda parte sería más de lo mismo, ya que aunque los locales intentaban acercarse, los dominios visitantes se encontraban con un muro bien dispuesto e infranqueable. Así poco a poco fueron aumentando las diferencias hasta llegar al marcador final, el Club de Rugby Las Palmas 0, Ñandú 46. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Y así hemos llegado al final de Canal Deportivo por esta noche. Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo lunes por este mismo canal y a esta misma hora, que volveremos con lo más noticiable que en cuanto a deporte se haya producido en los últimos días. Así que no me queda más que desearles que tengan una feliz semana. Hasta siempre.